Hola a todos, chavales, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un vídeo en el que vamos a repasar, como hacemos habitualmente, las reviews y análisis nacionales e internacionales de Final Fantasy VII Rebirth. En estos momentos es el juego de la saga con segunda mejor puntuación de la historia, por detrás de Final Fantasy IX y seguido de Final Fantasy X. Tiene en OpenCritic un 93,98 reseñas. Y tiene un 92 en Metacritic con 123 críticas recopiladas. Una nota extremadamente alta, una nota buenísima y por encima de la que tuvo el remake en su momento, que fue un 89. Si no me falla la memoria, Final Fantasy VII Remake tuvo efectivamente un 89, ¿vale? O sea que tenemos una mejora clara con respecto a el título de 2020. Algo que puedo confirmar porque tras completar el juego es mejor que el remake, sin ningún tipo de duda. Así que vamos a ver un poquito qué ha opinado la prensa, qué ha valorado como lo mejor y lo peor del título en la prensa nacional. Como siempre, tenéis links en la descripción a las reviews completas. Y vamos a empezar directamente con el texto de Hobby Consolas, texto de Álvaro Alonso, que dice: el RPG más emblemático renace como juego de mundo abierto colosal. Vamos a ver un poquito rápidamente lo que nos cuenta en las conclusiones. Y dice: estoy muy contento con cómo ha salido Final Fantasy VII Rebirth. La última toma de contacto y los últimos trailers ya presagiaban un gran juego, pero en ningún momento imaginé que íbamos a estar ante un título de semejante envergadura, abruma incluso. Por momentos he llegado a pensar que nos habían engañado y finalmente el remake iba a consistir solo en dos partes, porque aquí lo han dado absolutamente todo. Todos los momentos grandes y pequeños, todas las mecánicas, todos los minijuegos, todos los combates y más. No se han guardado prácticamente nada. Se puede argumentar que lo tenía relativamente fácil, pues esta parte del juego original incluye algunos de los mejores momentos de la aventura, pero eso no quita que el trabajo de recreación sea excelente. Incluso han intentado darle un sentido argumental a todo lo que acontece, algo que no era en absoluto fácil si tenemos en cuenta las situaciones absurdas que suceden en esta parte. A esto da pie a momentos increíbles, de los que cuesta asimilar que estamos pisando esos escenarios acompañados por otros personajes y escuchando esta banda sonora, con todo un nivel de calidad audiovisual que era impensable hace 27 años. No puedo dejar de destacar lo extraordinaria que es la caracterización de los personajes, cómo se expresan, cómo se comportan, sus historias, sus personalidades. Son los mismos personajes que ya conocíamos, pero más complejos y con más matices, lo que provoca que sea extremadamente sencillo empatizar con ellos cuando llegan las alegrías o el sufrimiento. Aún así, no estoy del todo satisfecho. Algunas decisiones argumentales estropean momentos clave dando vueltas innecesarias. Es difícil hablar de esto sin entrar en destripes, así que por ahora lo dejaré por aquí. Tengo muchas ganas de saber qué opináis vosotros cuando lo juguéis, pero cuando lo que valoro por encima de todo es que el Rebirth es lo que ha conseguido que vuelva a sentir las mismas sensaciones y reviva ese momento inolvidable que me marcó de por vida, pero también ha logrado algo inaudito, mejorarlo. Y eso es más de lo que puedo pedir a un remake. Le da un 93. Valoración: el Rebirth recarga con gran acierto el título original, elevando esa parte de la historia a nuevos niveles y apostando por un formato de juego que, sin ser especialmente innovador, funciona de maravilla. Es inmenso, divertido, emotivo, muy variado, pero por encima de todo es un fantástico remake que cumple sus promesas. Meristensio le da un 93 también. Y dice: Square Enix firma un juego sobresaliente que respeta el legado del clásico y ofrece un sinfín de contenidos e historias. Es una magnífica reinterpretación del juego original. En las conclusiones dicen lo siguiente: es más y mejor un producto que nace de la nostalgia, pero que sabe jugar con ella sin traicionar la esencia del clásico. Puede que su mundo abierto no sea innovador, que algunas tareas pequen de repetitivas, que haya secciones demasiado alargadas y que el motor gráfico se resienta ante el despliegue audiovisual del que hace gala, pero Square Enix ha creado un título lleno de detalles, de minijuegos variados, de amor por los personajes y su mundo. La idea que subyace en el concepto de la afinidad entre compañeros, que se refleja en el sistema de combate, pese a que la base es la misma, la introducción de los ataques sincronizados enriquece la experiencia y permite experimentar y jugar con las distintas combinaciones. El argumento ampliado, de esos que alimentan las teorías y las reflexiones en la comunidad de jugadores, una historia apasionante y una reinterpretación que vence y convence. Lo mejor, más y mejor que el remake. Ataques sincronizados dan una nueva dimensión táctica al combate, el esfuerzo por introducir minijuegos variados, una historia inolvidable y bien ampliada, la factura visual y su magnífica banda sonora. Lo peor, algunas secciones están alargadas artificialmente, ciertas mecánicas anticuadas, la realidad de algunas secciones y tareas repetitivas del mundo abierto. Aquí puedo estar en parte de acuerdo, pero no del todo. Pero bueno, ya tenéis mi vídeo comentando mi opinión al respecto de todo esto. Aquí Vandal le da un 10, que es la nota o la crítica más polémica que ha habido en la prensa española, por lo menos, el darle un 10 a este juego. Basándonos en un criterio que hace, bueno, hace un año, exactamente, el mismo autor, Carlos Leiva,
puso en liza una situación en la cual decía que Tears of the Kingdom era un juego de 10 porque lo mejor era todo y lo peor era nada. Se criticó bastante ese asunto, aquí no va tan al asunto, o sea, no va tan al lío, tiene más detalles, pero vamos a ver un poquito las conclusiones. Dice, volvemos a repetirlo, Rebirth es, sin lugar a dudas, el mejor y más ambicioso remake que se ha hecho nunca en medio alguno. Es una secuela que va mucho más allá de lo que jamás habíamos soñado para ofrecernos una recreación inigualable de un viaje inolvidable que hizo que, hace casi 30 años, muchos nos enamorásemos de todo un género. Tiene prácticamente todo lo que se le puede pedir. Una narrativa exquisita que mejora, amplía, añade profundidad y complejidad a la historia original, su mundo y sus personajes, una recreación soberbia de todos y cada uno de los momentazos que tenemos que grabar a fuego en nuestra memoria, un mundo abierto bien diseñado y repleto de contenidos de calidad que nos animan a invertir tiempo en ellos, un sistema de combate prácticamente perfecto, unas batallas contra jefes que quitan el aliento y una cantidad de elaborados y divertidos videojuegos que no han dejado que nos aburramos ni un solo momento. Es un juego tan bueno y con tantísimo contenido que nos ha llevado a preguntarnos qué van a hacer para superar esto con la última entrega de la trilogía, que la impresión de que nos hemos llevado tras invertir más de 100 horas en él es que su equipo de desarrollo le ha dado ya absolutamente todo. Al final, lo mejor que podemos decir de él es que ha vuelto a emocionarnos, a tocarnos la fibra sensible y a hacernos disfrutar como solo los mejores Final Fantasy han sido capaces, devolviéndole al lustre perdido a la saga que lleva demasiado tiempo alejada de la grandeza que la caracterizó en el pasado con sus aventuras para un jugador. No era nada fácil hacer justicia a uno de los mejores, más importantes y más queridos juegos que se han hecho nunca, pero esta secuela no solo ha sabido estar a la altura de nuestros recuerdos más nostálgicos, sino que los ha superado y nos ha permitido forjar otros nuevos revientos de la historia como si fuese la primera vez. Y eso, como fans, es algo que nunca podemos agradecer lo suficiente. Punto positivo, la historia, narrativa, personajes, la forma en la que se recrea, reinterpreta y expande el juego original, todo lo relacionado con los combates, el mundo abierto bien diseñado y repleto de cosas interesantes por hacer, los minijuegos y la banda sonora, y puntos negativos, algunas irregulares gráficas en su modo rendimiento. El resumen, un ambicioso y gigantesco remake que mejora, expande, eleva, lo que ya comentaba antes. Bueno, yo no estoy de acuerdo con darle un 10 a este juego, lo digo de forma frontal, un 10 me parece que es una nota solamente posible dársela a juegos que tras un tiempo se confirma que son realmente juegos que han sido influyentes, brillantes, redondos. Me costaría mucho darle un 10 a un juego de salida, de hecho nunca se lo he dado a ninguno, así que no puedo estar de acuerdo con un 10, pero eso ya es cosa, evidentemente, de Carlos Leiva, ¿no? Tenemos el texto de 3 de juegos, en este caso de Alejandro Pascual, ahí está, que dice: te garantizo que es al mismo tiempo un mundo abierto ejemplar y un RPG de los de antes. La continuación del remake llena su mundo de contenido y actividades mientras seguimos la persecución de Sephiroth por todo el planeta. Alex, se vendrá un podcast, por cierto, a hablar del juego, ¿eh? En los próximos días lo tendréis por aquí, porque me gustaría profundizar con él en un par de temas de la parte más mecánica, pero bueno. Obviamente lo recomienda, como era de esperar por ese titular. Y dice: Rebirth es muchas cosas, pero por encima de todas ellas me quedo con la sensación de haber jugado un Final Fantasy como los de antaño, donde todo va escalando hasta unas cotas enormes de libertad a la hora de recorrer esta serie de mundos abiertos. Su estructura dividida en regiones funciona mucho mejor que uno solo y enorme porque permite cambiar drásticamente de entorno y la forma de ser explorado, mientras que su sistema de combate es una delicia que aún ha sido refinada más todavía. La sorpresa viene por la inclusión de un sinfín de actividades y sobre todo minijuegos muy divertidos que no paran de desfilar hasta el punto de parecer todo en un gigantesco parque de atracciones. La historia tendrás que descubrir sus detalles, pero va de menos a más, con un arranque más tras el prólogo más lento, hasta su apoteósico final. Coincido con la parte de ser un parque de atracciones, lo dejé en mi review, el juego está repleto de contenido, se nota que el equipo que lo ha hecho tiene cariño al juego original y lo han llenado de contenido. O sea, es una barbaridad, pero no contenido de relleno, sino contenido que realmente es divertido de jugar. Ya os lo dije en mi análisis. En IGN, Alejandro Morillas dice lo siguiente. Vamos a ver la nota. Una obra para el recuerdo. El mayor triunfo de Final Fantasy Rebirth es cómo consigue un equilibrio perfecto entre ser un remake, una reimaginación y una secuela del original. Sin embargo, también lo encontramos en el resto de apartados. Aunque a nivel gráfico encontremos algunas asperezas, lo compensa de forma constante con uno de los mundos abiertos más bellos jamás creados. A pesar de que a nivel de mecánicas nuevas introducidas es muy sencillo, la inmensa variedad de ellas que se presentan hace que cumpla a la perfección. Aún pecando de ser demasiado convencional en lo que la estructura de misiones y su mundo abierto se refieren, se equilibra con la variedad de formas de explorarlo, la identidad de cada región, justificaciones narrativas y recompensas a nivel jugable que equilibran una vez más la balanza. Y como no, su tono japonés en la narración, mezclado con una habilidad sorprendentemente el drama con un humor absurdo, el histrionismo con la sencillez. Rebirth encuentra un equilibrio admirable en el eterno contraste de sus elementos, no pretende ser revolucionario, pero sí la mejor versión del género tal y como la conocemos. El texto sigue y dice:
Es la culminación a todos los niveles del action RPG actual y una nueva pieza fundamental en la leyenda de Cloud y compañía. El sueño cumplido de tres visionarios que crearon un legado más grande que ellos mismos y que aún así han sabido recuperar e insuflar nueva vida, estando a la altura del original y volviendo a ser una pieza clave sobre la que seguir edificando el futuro del RPG. 10. Obra maestra. Dice, revives la compilación de todos los niveles de la versión RPG actual, una obra inmensa, valiente y ambiciosa, capaz de dar el mejor homenaje posible al clásico original, a la vez que introduce su propia visión. Y esto básicamente ha sido un poquito los análisis de los medios principales de Final Fantasy VII Rebirth. La prensa internacional también la ha puesto por las nubes, como podéis imaginar, con un 93 en OpenCritic y un 92 en Metacritic, la cosa está muy bien valorada. A mí, en lo personal, no me gusta poner notas, porque ya sabéis que, bueno, prefiero dar una opinión más larga, extendida, como tenéis en mi análisis. Yo un 10 creo que es demasiado, pero ya iremos hablando del juego progresivamente cuando pueda hablar de la historia y cuando podamos hablar en profundidad de ciertos temas en las charlas que tenga con la gente que vaya viniendo por aquí. Una vez se le haya pasado, luego cogerán, etcétera, etcétera. Así que poco más que decir, gente. Obviamente, el juego sale en 6 días. Queda muy poco para que todo el mundo podáis disfrutarlo, porque vale muchísimo la pena. Es un juegazo muy, pero que muy bueno. No es perfecto, pero tengo muchas ganas de saber qué os parece, si os gusta, si no os gusta. En fin, poco más que decir. Cuídense mucho, nos vemos en el siguiente vídeo. Y recordad que tenéis aquí en pantalla mi análisis. Vedlo, no hay spoilers. Y todo lo que podéis saber o queréis saber está resumido en ese vídeo.